En hechos que están siendo investigados por las autoridades, fue asesinada con arma de fuego una mujer de 43 años la noche de este miércoles en el sector El Pescaíto, margen derecha del río Guatapurí. La tranquilidad del sector El Pescaíto, en la margen derecha del río Guatapurí, fue interrumpida la noche de este miércoles luego de que hombres armados le cegaran la vida a una mujer de 43 años. Se trata de Marbeluz Jiménez Ballestero, quien llegó sin vida a una clínica de la ciudad, hasta donde fue trasladada. De acuerdo al reporte emitido por la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la Policía Nacional, la víctima, al notar la presencia de los sujetos armados, quienes al parecer iban a atacar a su hijo, intervino en el hecho, recibiendo un disparo mortal en el tórax. ¿Cómo se llamaba tu mamá? Mi mamá se llamaba Marbeluz Jiménez Ballestero. ¿Cuántos años tenía ella? Mi mamá tenía 43 años. ¿De dónde era ella? De aquí, de Valledupar. ¿Qué se dedicaba ella? Mi mamá vendía ropa. Mi mamá vendía ropa en la, o sea, repartía ropa y recogía la plata semanal a dos partidas, así. Así era que mi mamá sobrevivía y sobrevivíamos en la casa, era así. ¿Ella cuántos hijos tenía? Somos cuatro, uno fallecido y tres, dos hembras y un varón. ¿Y era madre de cabeza de ella? Sí. ¿Todo el tiempo vivió en el barrio Pescadito? Sí. Allá nacieron ustedes, se criaron ustedes. Sí. ¿Qué les han dicho las autoridades sobre el caso? No, la verdad no sé nada porque, o sea, yo vengo viajando y yo la verdad no sé nada. ¿Cómo te enteraste? Yo me enteré de una llamada que me hizo mi hermana. Una llamada que me hizo mi hermana. Pues que yo me enteré porque yo no sabía nada. Yo me enteré, fue una llamada que ella me llamó y me dijo que a mi mamá le habían disparado y eso. Pero, o sea, prácticamente no sé cómo fueron los hechos porque yo no estaba aquí. Yo vengo de San Roque. Yo nada más vengo a retirar el cuerpo y nada más. ¿Ella con quién vivía en el barrio del Pescadito? Ella vivía con nosotros, con los hijos. ¿Actualmente? Y los nietos, sí. ¿Vivía con un hijo? ¿Cómo? ¿Actualmente vivía con un hijo? Vivíamos toditos ahí. ¿La van a sepultar en dónde? Eso es lo que no sabemos todavía. Estamos haciendo la puerta porque no sabemos dónde la vamos a sepultar, porque no tenemos un peso. Nosotros somos personas que nos la rebuscamos. No tenemos un trabajo así que digamos, así que nos produzca, porque la verdad somos pobres. ¿Ella el impacto dónde lo recibió? Ella lo recibió, yo creo que del lado del pulmón, le perforó el pulmón y le salió la parte de adelante. De acuerdo a una versión extraoficial, el crimen se produjo al parecer por un ajuste de cuenta o una posible venganza. La inspección técnica al cuerpo fue realizada por el CTI de la Fiscalía, quienes condujeron el cuerpo al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.